Y hola amigos de YouTube, espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos al canal de YMQ Supervivencia. El día de hoy veremos cómo hacer una increíble trampa para aves de supervivencia con una caja muy muy efectiva. Y pues sin más que decir, vamos con los materiales. El arte de la supervivencia es más que un deporte. Hay que vivirla, sentirla y conocerla. Reviews, tutoriales y life hacks que te ayudarán en tu día a día. Gracias por unirte a esta gran aventura. Somos Survivors MX y YMX Supervivencia. La verdad es que los materiales son muy básicos, realmente todo lo que es supervivencia es muy fácil de conseguir. Simplemente lo más difícil que podemos llegar a conseguir es una caja, pero podemos armar una tipo arapuca como la que se encuentra aquí. Bueno, es un huacano normal, pero hay unas que son arapucas. Entonces les dejo el link en la descripción si quieren checar cómo se hace paso a paso, la cual es con palos y con hilo. Y realmente no es la gran diferencia, simplemente que es como un poquito más piramidal, pero de ahí en fuera todo es igual. Ocupamos un palillo grande, un palillo extendido, otro palillo un poquito menor que el otro, unos 10 centímetros 5 menor que el otro, dependiendo la altura. Ocupamos un palillo chiquillo, ocupamos dos clavos, un poco de hilo y un cuchillo. Lo primero que haremos es, al palillo grande le haremos su mueca, al palillo que está más grande, sino como una especie como de abertura en la parte de acá arriba, como algo liso por así llamarlo, una pared lisa que hasta acá arriba. Este va a ser el sujetador de toda la trampa, es por eso que debe de quedar bien bien hechecita esta parte. Y por lo regular siempre agarrar algunos que no están tan secos, porque en este caso, mientras más seco esté el palo o lo que voy a utilizar, más difícil es maniobrarlo, es decir, hacerlo cortar, entre otras cosas, pero pues no es imposible. Entonces vamos a hacer eso, vamos a dejarlo planito de acá arriba, ahí está, y ahí está, ahí lo tenemos. Aquí queda tu plano, y ahora lo que vamos a hacer es checar que se quede a la altura, que no se vaya a caer la trampa. Entonces en mi caso queda algo así, no se cae la trampa, y pues de esta manera ya tenemos el primer paso. Le digo que es una trampa demasiado sencilla, y ahora lo que tenemos que hacer, no sé si recuerden que les dije que era un palillo un poquito más chiquito. Vamos a medir ese palillo más pequeño en lo que la trampa, así vamos a colocarlo aquí así, y vamos a hacer que este baje y que suba. Entonces este va a quedar algo así, que yo siento que va a quedar como por aquí, y vamos a recortarlo un poquitito más. También para eso traigo mi navajita por aquí, aquí lo traigo. Vamos a recortar un poquillo ese palillo y vamos a hacerle una muesca en la parte de arriba. Entonces vamos a cortar un poquito con nuestra sierra acá abajo, digo que un poquito algo así, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer, como le dije, es una muesca. Vamos nuevamente a medir hasta dónde sería. En mi caso va a ser como por aquí, y va a ser así, para que este haga una fuerza buena. Entonces se va a quedar aquí la muesca. Va a ser una pequeña muesca que no rebase, yo creo que el medio milímetro o algo así, pero tiene que quedar exactamente aquí. Entonces va a ser una muesca en esta parte, ahí está. Entonces, una vez que ya hacemos esto, tiene que quedar algo así, miren, chequen. Se dan cuenta, hace una presión hacia acá. Entonces, para esta presión vamos a ocupar el otro palillo que tenemos acá. Es el palillo más grande. Y vamos a colocarlo en esta parte. Aquí hay dedos. Si nuestra trampa queda así, miren, así como se alcanza a ver aquí, ya no hay ningún problema que coloquemos los clavos o algo así. Pero en caso de que esta no se pueda agarrar de esta manera, miren, así. En caso de que nuestra trampa no se pueda agarrar así, vamos a ocupar los clavos para que esta se baje completamente. Esto lo hice porque alguna ocasión podemos utilizarlo, pero es mejor que sobren a que falten materiales. Entonces nuestra trampa ya está realizada. Y es que les digo que es muy fácil, es simplemente cuestión de colocar lo que es aquí su alpiste, su carnada. Si quieren poner alpiste pueden colocarlo en esta parte. Si quieren colocar carnada pueden colocarlo en esa parte. Inclusive esto se puede mover más hacia acá adentro, es decir, miren, hasta ahí me dejo. Y pues realmente hasta ahí me ha dejado, ya depende de dónde se vaya a caer o dónde no, te hay que checar eso. Pero les digo, se puede acomodar distinto, y si hace la muesca más abajo, más arriba, se puede colocar más abajo o más el medio, más para acá, más para allá. Entonces de esta manera quedó nuestra trampa, y ya simplemente les digo, la pista, la comida la puedes colocar acá abajo, o también puedes pegarla al palillo con pegamento, resistol, con silicón, algunos lo pegan con silicón frío, otros lo que hacen es la clara del huevo, la colocan media cocida en el horno junto con esto y el alpiste, le colocan la clara aquí en el palito. Después le colocan el alpiste, lo meten un ratito al horno y de esa manera queda. O también pues puedes dejarles, digo, toda la comida acá a los lados. Pero eso tiene que llamar mucho la atención de las aves para que estas entren a la trampa.
Familia, pues espero que te haya encantado este increíble tutorial. Recuerda dejarme tu increíble y fabuloso like en la parte de acá abajo. Y por favor suscribirte, que estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores en este año. Asimismo, recuerda que es una trampa de supervivencia y los materiales son muy caseros. Y esta sirve principalmente para conseguir alimento. Sin más que decir, recuerda, yo soy Jesus, esto es IRGMX Supervivencia. Nos vemos hasta un próximo video y por favor suscríbete, ya que es muy importante. Sé que mucha gente lo pide todo, pero en verdad me apoyarás demasiado. Y se viene un sorteo súper épico llegando a los 100,000. Así que ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Un saludote a Survivor MX.